Otra vez, y ahora vamos a hacer zancada.
atrás, ¿ok? Y vamos a subir rodilla hacia adelante, ¿all right? We're going to do reverse lunge and then high knee to the front. So, aquí, atrás, arriba. Apretamos bien ese glúteo. Atrás, arriba, vamos. Ok, esos son los cuatro ejercicios. Four exercises, guys. That's it. Eso es todo para el primer circuito. That's everything for the first circuit. I think we got it. Creo que estamos bien. ¿Está listo para empezar? Vamos con todo. Let's go. Y son 30. Vamos. 4, seguimos. Vamos. Bien abajo. Five more, you guys, we got this.
Abdomen adentro. Five.
Abdomen a destra, espalda derecha. Faltan 5. 5 4. Vamos. 3 2. Última. 1. Muy bien, abajo. Faltamos. ¿Qué tal se siente? Segunda ronda lista. Second round ready, you guys. Vamos. Descansamos un poquito. Sacudimos esas piernas. Y vamos por 2 más. Ya falta. Para retarnos juntos y ponernos las pilas, que a veces hace muchísima falta. Aunque ustedes que lo crean, siempre digo lo mismo. Y para mí es súper importante pararme enfrente de ustedes y decir, ok, vamos a entrenar. Porque, claro, siempre te vas a exigir más. Y entonces me siento bien, me encanta. No sé, me motivan de verdad muchísimo. Y me paro todos los días como nerviosa y emocionada de empezar el live. Entonces, es súper chévere, la verdad, se siente increíble. Por ahí dice, no lo puedo hacer ahorita, pero ahora sin falta. Claro que sí, estar en el canal de YouTube, así que ni se preocupen. Por ahí dice, Nan López, no sé si llega a la cuarta. ¿Cómo que no? Claro que sí, todos llegamos. Todos llegamos a la cuarta juntos. Claro que sí, eso es un pensamiento nada más. Bueno, antes de que vamos. 10 more seconds, guys, 10 segundos más y continuamos. Venezolana en Monterrey, México. ¡Qué honor del mar! ¡Gracias! Vamos desde Perú. Gracias, muchachas. De verdad, vamos, vamos, vamos. Ok. ¿Listo para ronda número 3? ¿Sí? ¿Ready for that round number 3? Let's go. ¿Por ahí se lo subirás hoy? Sí, lo subo hoy. ¡Vamos! Ok. ¿Sí se puede? Vamos por esa ronda. Round number 3, guys. We got this, alright? Lo lograremos. Primero.
veces. Ahorita viene la tortura. Con la banda bien abajo. Posición perfecta. Contraemos este glúteo lo más que podamos. Sintiendo cada repetición, ¿ok? Very important for this exercise. Feel it, guys. Feel the repetition. Each one. For you to make the work, to do the work properly, ¿ok? Música.
cambio podemos estar haciendo ejercicio un mes y sentimos que no vemos cambio, aunque sí los hay. Pero sentimos que no vemos nada, así que no pasa nada. Respirando, fluidos, todo el entrenamiento hasta terminar, ¿ok? Tenía meses sin entrenar y estoy quedando esta mal porque es la segunda ronda. Muy bien, vamos, no importa. Respiren y continúan. Cada quien va a su paso. No se preocupen. Esto toma tiempo, construir resistencia, sentirse bien. Disfruten este proceso. No se juzguen porque si terminan o no terminan. Lo importante es que respiren, se calmen, sigan. ¿Ok? Vamos. Como era música, como siempre, vamos. Vamos que la música nos deja terminar. ¿Están listos? Para esta cuarta ronda. Let's go for that fourth round, guys. Let's go. Apenas estoy viendo que entrenas en vivo. Genial, gracias. Con la banda. ¡Listo!
dos. Vamos por este tercer ejercicio con la banda. Sí lo vamos a lograr. Sí vamos a poder. Let's go. Cada vez que suban, recuerden apretar. Si de verdad no pueden más, descansen un poco más y sigan, ¿ok? Thank you.
So now, let's kill our glutes, literally, and go for that second round, okay? Okay, chicos, ahora a matar esos glúteos. Vamos por ese circuito número 2. Por ahí estaban diciendo que no iban a llegar bien primero. Claro que sí, aquí estamos. Nadie se murió. Todos estamos bien. Es lunes, tenemos toda la energía de todo lo que comimos el fin de semana. Así que vamos. Para el segundo circuito vamos a trabajar glúteos. Ok, bastante. Entonces vamos a estar utilizando más que todo la banda. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. I was saying, guys, for the circuit, I was saying before that we're gonna be working a lot, we're gonna be working out glutes mostly. So, we're gonna be using on every exercise our band, okay? It's gonna be 4 exercises, and we're gonna repeat the entire circuit 3 times. Vamos a estar repitiendo el circuito 3 veces nada más, y son 4 ejercicios, okay? Se los muestro. Ustedes saben que estos son de mis ejercicios favoritos. Nos colocamos en los codos, ¿ok? Una pierna estirada hacia atrás y solo con el pie flexionado para bajar y subir. Ese es el primer ejercicio, ¿ok? Second exercise. Nos vamos a colocar en nuestras manos, ¿ok? Y vamos a hacer fire hydrant, ¿ok? Boca de incendio. Abrimos pierna. Se nos muestra enfrente, la pierna flexionada hacia un lado. Entonces, si estamos aquí, abre aquí. Alright? That's the second exercise. And then, third exercise. Nos vamos a acostar. Las piernas van a estar juntas. Ok? Las rodillas se mantienen juntas. A este nivel. ¿Sí? We're gonna put our knees together, our feet together. Aquí, uno, dos, la banda se va a soltar, pero no pasa nada, tres, ¿ok? Y el cuarto, vamos a abrir las piernas, va a ser igual pero con las piernas abiertas, y ahí sí va a haber una resistencia en la banda, ¿ok? So for the fourth one, we're gonna open our legs wider than our hips, más ancho que las caderas, y vamos a volver a subir con resistencia en la banda, aquí. Entonces abrimos y aquí, apretando ese glúteo arriba, abajo. Dos. ¿Ok? Alright. Eso es todo. Eso es todo para el segundo circuito. Lo vamos a repetir 3 veces. That's everything for circuit number 3. We're going to repeat everything 3 times. We got this. ¿Ok? Lo lograremos, ¿sí? ¿Están listos? Posición. ¡Woo! ¡Vamos! Ok, abajo, en nuestros codos, listo, pierna estirada hacia atrás, sube y baja, vamos, son 15, 15 reps guys, 1, pie flexionado, vamos. Yeah.
Let's go. Arriba, y...
On YouTube on another schedule, thank you as well.
You have no idea how meaningful it is to me to have you guys in all my workouts. It's like, it's surreal to be honest, so thank you. Gracias otra vez. Los quiero mucho, nos vemos mañana en otro entrenamiento. So see you guys tomorrow on another workout, okay? So thank you again. Bye bye.